profundizar lo que se venía haciendo. El Encotur es un organismo que conformó Gustavo en su gestión, este centro de convenciones también, y la idea es aprovechar todo esto para... Hoy tenemos, como lo decía, el 100% de capacidad hotelera, y la idea es, con las herramientas que nosotros hoy tenemos, disponerlas para brindarla para el turista, para la sociedad y para el comercio local. Nosotros tenemos un objetivo, que es que todos los fines de semana haya un evento en la ciudad de Concordia importante que movilice el turismo, y que este centro de convenciones toda la semana esté ocupado con el turismo de reuniones, ¿no? La convocatoria fue totalmente sorprendente, mucha cantidad de gente. La verdad que estamos muy contentos desde la organización por la convocatoria que tuvo esta exposición. Así que realmente el fin de semana, este fin de semana largo de Semana Santa, siempre es una buena convocatoria de turistas, y por ahí uno espera que realmente cuando hace este tipo de eventos se acerque la gente de la ciudad, el vecino y también los turistas. Pero la verdad que superó nuestras expectativas. Bueno, la verdad, increíble. Era todo una incógnita, cómo iba a reaccionar la gente, cómo nos iban a interpretar desde el otro lado de un lugar que era muy distinto a lo que nos habían visto en otras oportunidades, que era la televisión. La verdad que es una experiencia muy, muy, muy gratificante. El afecto de la gente es increíble, no solamente de la gente de Concordia, muchísima gente que no es de la ciudad de Concordia. Yo creo que son las cosas que le hace bien a esta ciudad, que la gente tenga un lugar de encuentro, que la gente tenga un lugar donde pueda aprender algo, más allá de lo que pueda en una feria como esta consumir o no consumir, pero que pueda llevarse algo a la casa que lo motive. Así que bueno, muy feliz, muy feliz, muy contento. Hermosa, mucha gente, para mí las ventas están satisfechas, mucha gente que pasa y conoce, que no me conoce el local, mucha gente, mucho turismo también. Para mí sobrepasó las expectativas que esperaba, para mí fue muy bueno. Muchísima gente, mucha gente, sí, se vendió también, y el lugar hermoso. Re lindo el lugar, así que súper cómodo, no, re lindo. Mucha gente, lo que pasa es que es una buena iniciativa porque se junta mucha gente en un lugar y a los comerciantes nos viene bien eso. Participamos para Navidad, así que es la segunda vez que estamos participando, y muy bien, toda la gente, los directivos también con mucho, mucho cariño, así que eso está bueno, la buena energía que se siente. Mis ventas estuvieron buenas, aparte también nos sirve para promocionar. Yo mi local hace 3 meses que lo tengo, así que nos sirve para que nos conozcan y puedan llegar. Sirvió muchísimo, muy agradecidos. La verdad que ha sido una experiencia hermosa, con bastante éxito. Mucha gente preguntando, también llevando información sobre nuestros productos, haciendo contactos también, que es importante. Así que bueno, creo que es positivo. La verdad, la Expo es un éxito. Ya la que se hizo en diciembre fue muy buena. Esta también, la Expo de Pascuas, la verdad, muy buena convocatoria. No tengo nada que decir que no sean cosas positivas. Nosotros hemos trabajado bien, toda la gente está muy conforme con este nuevo emprendimiento, y bueno, espero que se siga haciendo en próximas fechas también, porque realmente le es muy bueno al comercio concordiense, y también trae mucha gente, mucha convocatoria al turismo. La verdad que es muy bueno. Estamos muy contentos y muy conformes, ha sido todo organizado fantásticamente bien, y la verdad que gratamente sorprendido por la respuesta de la gente, por la organización, por la respuesta de los participantes, de los expositores. La verdad que fantástico. Hermoso, muy buena venta. Por ser la primera vez, muy buena venta. Todos vendimos muchos productos y gente impresionante, la gente de Google. Muchísimas alegría que ha tenido esta Expo Pascua. Sabemos que fue un esfuerzo muy grande, que mucha gente participó y trabajó en este proyecto. Bueno, es un poco las decisiones también de política del intendente de seguir generando este tipo de espectáculos para todo público, con una gran diversidad y con toda esta gran oferta que tiene la ciudad para el turismo, que para nosotros es muy importante
ser parte de esto.